A la chica menos tecnológica del mundo. Realmente es importante que las mujeres empecemos a ocupar espacios que están así como dominados por los hombres, con nuestras voces, con nuestras luchas, con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestro activismo, con nuestra forma también de ver el mundo como mujeres, entenderlo, y que mejor que en un espacio como las redes sociales, como el internet, donde es, en realidad si nosotras aprendemos a manejarlo, aprendemos a desentrañarlo, puede ser realmente un arma muy poderosa por nuestros derechos, por nuestras reivindicaciones como mujeres chicas. Y nada, esto es una idea de que vengan y se animen a agarrar una computadora, a preguntarse por qué funciona la computadora, no solo a dar clic, clic, siguiente, siguiente, sino a pensar, bueno, si yo doy clic, ¿qué estoy haciendo? Si escribo lo siguiente, ¿qué se ejecuta? Y aprender a conocer las tecnologías de una forma que sean herramientas que utilicemos para el pro, para aprender y compartir conocimiento sobre todo, y que mantengamos actualizados. Siempre hay que estar aprendiendo, estudiando, compartiendo, jugando con las tecnologías, la ciencia, con todo. Me interesa entender cómo se hace una página web, qué significan los archivos, dónde van, qué ocurre, ¿no? Entonces, al principio parece un poco difícil, pero vale la pena venir. Tengo la profesión de ser ingeniero eléctrico. He trabajado bastante con motores eléctricos, instalando industrias. Y en este momento me he visto la necesidad ya de que todo lo que la experiencia que he tomado de agarrar esos motores, ¿no? Y la parte de hoy en día, cómo está creciendo la ciencia y especialmente el uso de las computadoras, el internet, quedé un poco desfasada con ese movimiento, ese cambio tan rápido, ¿no? Pero veo de que es tan importante y necesario aprender computación, especialmente a manejar los sitios web, el internet, para poder relacionarnos y mejorar todo lo que uno está queriendo dar o participar o transmitir, ¿no?, a las personas. Bueno, compartir el entusiasmo de este último tiempo a propósito de descubrir las redes sociales, el internet y todo aquello que parece como muy difícil, de repente inalcanzable e incomprensible. Y gracias a las opciones que está ofreciendo el Martadero, todo eso se vuelve posible. O sea, no es imposible de realizar, uno puede ir aprendiendo y sobre todo de repente canalizando las distintas inquietudes que cada quien tiene a través de esta maravillosa herramienta, o maravillosas porque son más de una, herramientas que nos brinda el mundo digital, ¿no? Creo que es importante que las mujeres estemos presentes en este ámbito, puesto que es una manera también, un nuevo recurso, el cual podemos utilizar para nuestra vida cotidiana, para generar recursos, ya sea en nuestra familia o en nuestra comunidad. Y me parece esto una gran oportunidad para las mujeres, ya que estamos en tiempos de la era digital, de la era tecnológica, y es muy bueno para poder enriquecernos con este tipo de conocimiento que nos hace mejores cada día, y agradezco mucho al grupo por habernos dado esta oportunidad a todas las mujeres. Provengo del área rural. Me vine a estudiar aquí a Cochabamba hace, a los 12 años, no sé qué año. A entrar a la universidad y me decidí por la carrera de Ingeniería de Sistemas. Terminé la universidad y busqué trabajo. A un principio era bastante difícil porque casi nadie da trabajo a un principiante, ¿no? A un junior. Pero poco a poco y ganando muy poco en los primeros años, comencé a adquirir experiencia y casi en todos los trabajos que tenía, la mayoría eran hombres. Ahora en el trabajo que tengo ahora, alrededor de 8 hombres por una mujer es la estadística. Yo soy la única mujer en mi trabajo y me desenvuelvo bien. Lo que animaría a las chicas, a las mujeres que deseen incurrir al área de la tecnología, es un área bastante linda,
donde puedes desenvolver tu creatividad, puedes tener cierto rango también de extra de ganancias. Y a mí me ha ayudado harto, me ha ayudado bastante. Soy casada, tengo mi propia independencia, o sea, gano mi dinero y hago mis cosas por mi cuenta. Y es bueno eso, tener un empoderamiento del conocimiento, que el conocimiento no solo sea de unos cuantos, sino de todos, y que mucha gente tenga acceso a él. Eso me gusta de mi carrera. Lo que yo animo a todas las mujeres, ¿no? Porque en este caso, en el caso mío, en este momento que yo estoy sintiendo, es que muy poco a veces utilizo mi tiempo para sentarme en un computador, pero es un medio muy importante, interesante para poder mostrar y ver, de dejar ver a los demás que sí se puede, ¿cómo diríamos?, transmitir, ¿no?, los conocimientos a otras personas. Yo animaría a muchas mujeres a que lo hagan. Las invito a que participen en las redes sociales, en las listas de correos de las comunidades en Bolivia y de las comunidades latinoamericanas, que participen, que se unan y que demuestren la capacidad que tenemos las mujeres, ¿no? Que no están lejos de lo que las capacidades de los varones. Bueno, quiero dar un mensaje que se metan a estudiar más sobre programación, ya que es un área muy bonita y aprendes muchas cosas, cómo ser ordenado, y es interesante. Invito a todas las chicas y a todas las personas para que se animen a programar. La verdad es muy útil y anímense. Chicas, no se desanimen. Venga.